Gracias. Gracias, presidente. Parece que los gitanos solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Miguel de Cervantes, 1613. Señorías, citas como esta están plagadas en nuestra literatura, en nuestro refranero, en nuestros chistes, en el diccionario de la RAE, en la calle, en el día a día y en el boca a boca. Y es que la historia del pueblo gitano ha estado jalonada por un elenco de normativas pragmáticas y leyes antigitanas, más de 250 durante 6 siglos de historia que acabaron en 1978 con la democracia, con el único objetivo de tratar de asimilarnos forzosamente o al extremo de querer exterminarnos. Y fíjense la ironía del momento. Hoy subo a esta tribuna de oradores presidida por las dos estatuas de mármol de los reyes católicos que representan el comienzo y el origen de la historia de persecución de nuestro pueblo y que ha hecho que el destino me permitiera hoy estar aquí para poder revertir esa historia, la historia debatiendo sobre una normativa que persigue y condena lo que ellos culminaron. Una imposición cultural y política que recayó sobre los judíos, sobre los moriscos y también sobre los gitanos. Pero hoy venimos a debatir sobre el presente y sobre el futuro de esperanza que tenemos por delante con la aprobación del antigitanismo en el Código Penal. Mire, nosotros no vamos a construir nuestro futuro de cara vuelta hacia el pasado. No lo vamos a olvidar porque la historia no se puede olvidar para que no se vuelva a repetir. Porque cuando yo miro el pasado y miro y observo las injusticias que han cometido contra nuestra gente, contra nuestro pueblo, señorías, a mí me hierve la sangre. Por eso hoy somos testigos de la victoria de un pueblo, una pequeña victoria para quien después de 44 años de democracia, nuestra Constitución va a dejar de ser esa letra muerta, porque estamos contribuyendo con esta normativa a hacer la realidad de los propósitos expresados en nuestra Carta Magna y a hacer realidad el sentido de la historia de nuestro país al reconocer el gran legado que el pueblo gitano ha hecho a la historia de España. Y ojalá, ojalá no tuviera que subir a esta tribuna para celebrar que por fin, después de tantos años, las leyes se ponen de nuestro lado y se ponen al lado de quien más lo necesita, consolidando no solo el derecho antidiscriminatorio en nuestro ordenamiento jurídico, sino persiguiendo penalmente los delitos motivados por el racismo antigitano y también por la porofobia. Y mire, hacer visible el antigitanismo en el Código Penal es de una importancia capital sin precedentes en la historia de nuestro país, fruto de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. A mis compañeros, volvemos a hacer historia, historia en honor al impulsor de esta norma, a nuestro querido compañero Pedro Cerolo. Con esta reforma, señoría, no significa que el pueblo gitano estuviéramos excluidos del Código Penal. Lo que venimos a aprobar hoy es que se recoge la exclusividad de esos delitos poniendo nombre y apellido y que sin duda alguna va a facilitar la identificación y persecución de todos esos actos delictivos motivados por el odio contra el pueblo gitano. Y con esta votación estamos haciendo un acto de justicia, estamos honrando la memoria de todos aquellos y aquellas que murieron con el deseo y la esperanza de vivir en un mundo más justo y más igualitario. Sin embargo, no supone esto un punto y final en la lucha por la igualdad, no, 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 sino el comienzo de una nueva etapa en la defensa de nuestros derechos y libertades como españoles y españolas de primera. Y miren, a quien dice que el antigitanismo es un invento de la izquierda o que somos parte del paisaje, negando
el racismo, como defiende su señoría de Vox, les digo que aquellos que os atrevéis a banalizar la discriminación, la desigualdad y el dolor de mi pueblo, estáis justificando el odio para seguir manteniéndonos en los bordes de la marginación. Y yo me niego. Y quiero hacer un llamamiento a las fuerzas políticas que votaron en contra de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, especialmente al Partido Popular. Que hoy apoyen esta enmienda no les exime de responsabilidad ante la sociedad. Revisen su postura. Sobre todo, les conmino a que no le abran las puertas de las instituciones a los partidos que defienden y promueven el odio, como también el negacionismo, el principal argumento político que tiene la ultraderecha para atacar la convivencia y las libertades, y que amenazan de estar preparada para tomar Andalucía. ¿Sabéis lo que significa en términos históricos una limpieza étnica? Eso es lo que significa. Señorías de Vox, mi tierra es una tierra de luz, de color, de talento, de sacrificio, de esfuerzo y esperanza. Es la tierra de mestizaje de cultura, es la tierra de Lorca, de Picasso, de Falla, de Julio Romero de Torres, para quien fuimos además la inspiración en sus obras más universales, la cuna de Fernanda y Bernarda de Utrera, de la Niña de los Peines, de Pastor Imperio, de La Cigarrera, de Camarón, de Antonio Mairena, de Caracol. Es la tierra de los hermanos Machado, es la tierra de Blas Infante. Esa es mi tierra, esa es Andalucía, una tierra abierta y acogedora. No es la tierra del odio ni de las imposturas falseadas. Y termino aquí despidiéndome, recordando los versos de mi tío Pedro Peña, que había escuchado en muchas ocasiones a través del Orobro y de mi primo David Dorante, que condensa el espíritu de los gitanos y de las gitanas, que dice: cuando escucho la vieja voz de mi sangre que canta y llora recordando siglos de horror, siento a Dios que perfuma mi alma y en el mundo voy sembrando rosa en vez de dolor. Opre Roma. Gracias, señora Carrillo.